pueden observar, amigos. Respira, sale algo caliente. Sí, la encontramos siempre aquí en el mismo lugar. Y le pegué un medio aquí con el pico de la piocha y veo que es de diferente color. Miren, donde también sale humo. Hola, hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allí? El amigo Tulio les saluda. Por acá estoy con un nuevo video. Quiero mostrarles que ya hace varios días yo les mostré un video arrancando tierra de este lugar con mi amigo Marvin y yo. Y nos hemos venido a dar la sorpresa hoy este día de que venimos a romper acá una área donde la temperatura está bien alta. Si ustedes pueden observar el humo como sale de en medio de las paredes de la tierra. Voy a hacer un poquito de zoom para que ustedes puedan observar. No sé si alcanzan a ver al fondo como el humo emana. Pueden ver, es una temperatura que hay en medio de esas rocas que están allí. Esa tierra la estamos arrancando. Pueden ver cómo fluye el humo de la temperatura. Todo eso es la tierra que hemos arrancado hasta por el momento. Y entre más allá vamos rompiendo, la temperatura como que va siendo mayor. Mira, por ratito más, mira. Pueden observar, amigos. Salen algo caliente, ¿no? Sí, allí al fondo, miren, hay unas rocas donde también sale humo. ¿De qué lado? Pues bastante. Ya lo vamos a acercar un poquito. Estoy cerquita de él, pero le estoy haciendo zoom con la cámara. Ya me voy a acercar un poquito más para que puedan observar al contorno del cerrito de tierra que estoy enfocando en este momento. Pero se calma, va de allí. Ajá, como por ratito va. Ajá. Ahorita ya va saliendo más. Sí, me voy a acercar un poquito más, amigos, para que puedan ver. Ahorita se calma. Ahorita se ha calmado la temperatura. Pero con un palo a arruñar ahí, a ver. Nada. No. Aquí miren. Aquí se ve, miren, no sé si alcanzan a ver. No sé si alcanzan a ver el humo que sale. Y tenemos que arrancar tierra. Todo esto, miren, amigos. Esperando de que no vaya a ser muy alta la temperatura. Y si vemos que la temperatura está muy alta, ya no vamos a seguir escarbando porque
peligroso. Con la pala, mira Marvin, arranca allí, mira. Ahí en ese borde, a ver si sale más humo. Ajá, no, abajo, ahí. Ahí, así dejarlo. Sí, ya está saliendo. De este lado ya comienza a salir. Como que la temperatura sube por rato. Ajá. Por ratito sube más. O será este. Serán como el cerro, el volcán Chaparrastique de San Miguel está como activo queriendo erupcionar. Serán corrientes de allí, Marvin. Podría ser. Hoy sí. Hoy sí, mira. Miren, amigos, por ratito se viene más fuerte, más fuerte. Miren este volcán de piedra que está aquí. Puede ser que una corriente sea del mismo volcán. Es probable, fíjate. Hasta miedito me dio ya. Para seguir arrancando tierra aquí. Los días anteriores que estuvimos, no, nada se veía de esto. Hasta ahora que ya vamos más. Miren allá, donde vamos arrancando tierra, amigos. Yo voy a acercar la cámara, ya van a ver. Ya vamos más para abajo, vamos hallando. A ver si alcanzan a ver allá el humo que sale. Mira, si es peligroso, Tulio, estar escarbando ahí. Sí, miren, amigos. Ahí se ve. Anda Marvin a quitar esa tierra que está allí con la pala. Esa de ahí. Ajá. Ahí echa humo. La tiramos sobre esta. Tirarla sobre la otra. Dejarla un ratito ahí a ver cómo sigue el humo. Allá está saliendo más, mira. De llave. Y hoy aquí sale más todavía toda esa parte. Mira. Aquí está saliendo más. Todas aparte de mí. Como que habrá algo debajo. Son fenómenos naturales de que como humanos no los logramos entender. Hoy sí está saliendo bastante. Es que por ratito sale más. No sé si vamos a seguir trabajando, ¿sí? ¿Serán gases los que hay o será evaporación? Pero de que sale humo, sale humo. Piedra. La encontramos siempre aquí en el mismo lugar y le pegué un medio aquí con el pico de la piocha y veo que es de diferente color. Parece ser un ladrillo, pero no es ladrillo porque esta es una roca. La vamos a intentar quebrar
para ver si en medio tiene el mismo color como rojizo. Quebrala, Marvin. Ahorita. Miren, y es, y Seguramente esta, fino. y esta no es, no es, no es ladrillo, porque ¿Cuánto grama? si hubiera sido ladrillo, solo le hubiera quebrado. Dale, pegale aquí, mira. Está bien fina. Aquí pegale. Dale despacio para que no abra la esquirla. Está dura, va. Fino. Pégale uno fuerte. Tal vez con un fuerte. Volteala. Ahí así. ¿Será que no quiebra? Bro. Clase de material puede ser, Mira, pero pone la laja mano. bien se conoce como laja, Que este pero es que no, no es laja, ni tampoco es ladrillo. Pegarle los últimos. Con esa te va a tirar. No va. no. Ni se grieta nada. Nada. No es como la otra piedra. La otra con unos medios le pega y ya comienza a reventar. Es que bien duro va. Sí, un material bien Puro fino. whisky. Clases. Vamos a seguir. Dale en el mero centro a ver si quiebra. Aquí va. Quebró, va. Sí. Papá. Miren, amigo. De tanto dale y dale, al final una pedaceamos. Toda roja va. Pintará. Pulsea. No, nada, no. ¿Y No. cómo se ve el Es color? que mira, pues que es O fino sea, como que fuera no. huiste, ve. No es como otras piedras que despiden su color, va, unas piedras. El ladrillo, ese sí Ajá. pinta, pero este no es ni ladrillo. No, y este ni seña queda. ¿Ven? Si fuera ladrillo hubiera estado pintado el palo, pero no. Piedras son, a ver qué clase de piedra. Así que amigos, solo quería mostrarles este pequeño suceso que hemos venido a encontrar acá. Espero de que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.